quite like her before. Bueno, la última persona que vino creo que fue Luz. ¿Luz Vázquez? Sí. Genia. Sí, genia. E hicimos la toma de que me levante de tacle y fue una sensación increíble. ¿Volaste? No volé porque me depositó en la silla después. Sí, me trató muy sutilmente. No, pero no fue acá. Fuimos arriba del tatami. Pero igual fue como muy flasher. Me hace acordar este fondo. El fondo todo loco que tenemos en la emisión de hoy. Porque es todo así medio psicodélico y la levantada de ella se sintió pero mega, mega psicodélica. Bueno, otro streaming de sábado, estamos acá con Palo. ¿Cómo andás, Palo? Muy ¿todo bien? Muy bien. Contame, ¿qué haces un sábado a la mañana? ¿Sos del barrio, no? Soy del barrio, sí, Almagro, Villa Crespo. Y hoy dormí. Ay, qué lindo. Sí. A veces duermo, si no voy al gimnasio. Ahora tengo una vida bastante regular. Así ¿y antes que no tenías una vida regular? Y hasta el año pasado yo laburaba en una productora de televisión que podía trabajar cualquier día, cualquier hora. Entonces quizás un sábado a las 4 de la mañana estaba en un allanamiento. Claro. Entonces, al tiro, al toque. Al toque, a las piñas. Claro. Che, ¿y cómo convive esa vida con la vida de una persona que se dedica desde hace muchísimo, más de la mitad, calculo, a hacer artes marciales, deportes? Y yo siempre divido mi tiempo en trabajar furiosamente, entrenar furiosamente. Es como que... ¿Son tus dos libidos? Sí, son mis dos libidos. Y tengo muy poco tiempo para el ocio y manejo muy mal el ocio. De hecho, cuando no estoy trabajando ni entrenando, no sé qué hacer y me agarra ansiedad y pánico. Está muy bien, la verdad que lo reconozco bastante, bastante familiar. De hecho, yo me acuerdo en la pandemia... En los momentos que se empezó a abrir un poquito, tuve el placer de ser invitada a luchar a tu terraza. ¿Y cómo hacías con el cansancio? Porque yo también tuve la oportunidad y a veces laburo en producción audiovisual y hay veces que tenés jornadas de 12, 13 horas. Sí. Comiste como el tor porque estás o en la calle o el catering no te da. Y era un tema. Yo estuve 5 años laburando en esta productora que sobre todo lo que tenía de peor era los horarios random. Claro. Horarios random que tiraba. Hoy entras a las 3 de la mañana hasta las 2 de la tarde y mañana arrancás a las 5 de la tarde. Entonces nunca tenía horarios de sueño regulares. Eso me hizo muy mal. ¿Cómo hice? Nada, me fui, envejecí 10 años en 5, yo creo. Pero a mí la adrenalina me tira un plus que claro, hace que valga la pena todo. A mí me emocionaba, era un laburo que me emocionaba. Y he llegado a ir a entrenar sin dormir. Cosas como venir de un allanamiento en Virrey del Pino, de secuestrar 50 kilos de falopa y claro, 20 presos, sí. Y estar con unas cosas así. Que yo no me puedo ir a mi casa a dormir, hace dos días que no duermo, pero es necesito más, ir a luchar. Para bajar.
necesito era luchar. Y bueno, en mi academia siempre fue muy comprensivo con el hecho de que por ahí yo llegaba a mitad de la clase. Un día, por ejemplo, que llegué para la última lucha. O sea, la clase había terminado y yo dije, por favor, necesito hacer una lucha. Claro, alguien, una por lucha favor. Porque... ¡ah! Y me daban esa lucha. Me cagaban a palos y me iba más tranquila. O sea, siempre el jiu-jitsu para mí funcionó como terapia. Todas las artes marciales para mí fueron siempre una terapia y una descarga. Además, de, por supuesto, del camino de autosuperación y espiritualidad que implica, que todos lo sabemos, ¿no? ¿Y cómo te llevaste con la disciplina, digamos, en ese sentido? Porque, o sea, suena loco porque pareces, se escucha que sos bastante disciplinada dentro del caos. Porque es claro, un caos, sí, la combinación. Sí, yo siempre fui más compulsiva que disciplinada. Okay. Es decir, yo siempre entrené mucho porque necesitaba entrenar mucho, no es que... me pongo la disciplina de que todos los días a tal hora... Sí, es una pulsión. Es sí. Una pulsión, yo soy muy pulsional. Igual ahora mi vida está como bastante tratando de encarrilarse a ser más disciplinada, más metódica, más prolija y no tan compulsiva. Estoy como en ese... pasé los 40 y estoy como ahora atravesando eso. Ahora cambié de trabajo, tengo un trabajo con horario regular. Wow. Estoy tratando de que eso no me aburra y me... Sí, 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 la rutina, ¿no? La monotonía y la... Sí. A mí un poco también me pasa que, si bien soy revicio del jiu-jitsu y etcétera, como que mi vida siempre estuvo compuesta por un montón de cosas que a veces entran en, como medio en cortocircuito, tipo sí. Sociabilidad extrema, sí. Noche, y de alguna manera, o sea, lo vas encauzando, pero sobre todo que cuando me puse a dar clases, me encontré también de vuelta relidiando con la rutina, porque sí, tenés que estar a cierta hora, sí. Con una clase preparada. Yo creo que todo el secreto para poder hacer todo lo que uno quiere en la vida es no tener hijos. Me encanta. O sí, sea, sí, sí. O sea, hay una la gran... gente que tiene hijos y digo, listo, no, no. O sea, ahí de verdad ya no podés... Y mira, si vos estás diciendo que pasaste la ruta de los 40 y ahí estás viendo cómo hacer para estar vos más acomodada, imagínate eso, pero por 2, 3, 4, no sé, pibes. Con los chicos ya es otra cosa. Yo la gente que veo que tiene hijos entiendo que realmente, bueno, no puede entrenar, tiene que trabajar sí o sí. Mientras no tengas hijos... Me encanta, sí, la reflexión. Perdón, ¿eh? O sea, entre otras cosas te cuento, yo quise tener hijos y no pude. Claro. Esto es algo muy personal, pero sí, no sí, es sí. Que, ah, qué canchera que no tiene hijos. No, 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 claro, sí, sí. Pero viendo la parte buena de algo muy feo que me pasó, que es que no pude tener hijos, digo, claro, si yo hubiera tenido hijos, olvídate de esto de saludo de un allanamiento, voy a entrenar, y después voy a un reportaje y después al cumpleaños de una amiga. Sí, no, 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 sí, sí, no existe, no existe, no existe, no existe. Pero igualmente también hay algo de otra limitación que para mí tiene que ver con el cuerpo. Acá cuando vino Marina a la entrevista, le pregunté también, che, ¿cómo haces? O sea, tipo, ella es madre, además, claro. ¿No? Y me dice, y lo que haces no es el contrario como hacer más, sino como dice, como escuchar el cuerpo. Tipo esto de, sí. Bueno. Bueno, eso a mí siempre me costó. Yo nunca pude escuchar el cuerpo, siempre le exigí de más al cuerpo. Y por eso tengo una pila de lesiones, una pila de lesiones. Ahora, de hecho, estoy lesionada. Te contaba antes de entrar sí. No estoy pudiendo entrenar. Eso es parte de mi desafío para ahora, para esta segunda etapa de la vida. Post 40, empezar a escuchar el cuerpo, aprender a descansar. A mí me cuesta un montón descansar. Ponele anoche, no tenía nada que hacer y era como, bueno, no tengo nada que hacer, salgo, hablé con una amiga, me dice, estoy en un tal bar, ¿querés venirte? Y yo dije como, la verdad es que estoy cansada. Sí, sí, la verdad es que no sé por qué abrí esta puerta, sí. Y mañana, viste también, vos me querías entrevistar a las 11, yo te lo pasé para la 1, digo, tengo que darme tiempo a descansar y ponele anoche descansé. Está bueno. Te felicito, yo también. Te felicito. El mandato de la productividad, ¿no? Es algo también, como para mí, no sé si decir, usar la palabra generacional, pero es algo que tenemos muchas personas. No sé si es generacional. Madres exigentes. Porque, sí, bueno, yo he tenido padres exigentes y yo me autoexijo muchísimo. Yo tengo un pajarito en mi cabeza que me dice todo el tiempo, podrías estar haciendo mucho más. Claro. Podrías haber logrado mucho más. No me considero para nada una persona vaga, pero cuando me quedo 10 minutos en mi casa sin hacer nada, me empieza la culpa. Sí. Me empieza la culpa. ¿Y por qué no estás haciendo más? ¿Y cómo te llevas en todo eso con la escritura? Sabes que a mí me pasa algo con la escritura que me encanta, pero tengo tal un nivel de... necesito hacer muchas cosas al mismo tiempo que la escritura te requiere tipo estar sentada y conectada muchas horas haciendo lo mismo. Sí. Yo jamás escribo si no es por un proyecto editorial, comercial, digamos. No, no escribo para mí. ¿No escribís para vos? No. No, pero cuando empezás, yo voy, te buscaba, te googleaba, porque además de que igual nos conocemos, pero me gusta ver como
el todo, ahí lo primero que sale es mucho voz en relación a escribir, escritora. Sí. Y me encanta que tu primer libro, que ahora me aclaraste que es en colaboración con tu mamá, se llama Las cosas que odio. Sí. Me siento muy identificada. Sí, esa fue una idea de mi mamá. Mi segundo libro, que lo escribí yo sola, también fue una idea de mi mamá. O sea, desde que yo tengo, querés decir, bien, bien atrás, cuando mi hermana mayor empieza primer grado y empieza a aprender a escribir, vuelve todos los días con el cuadernito y me enseña a mí lo que vio ese día. Ella tenía 6, yo tenía 3. Claro. Cuando ella termina de aprender a escribir, ya más o menos ya sabía escribir, tenía 4. Cuando yo entro a primer grado, empiezo a escribir cuentos. Mientras los otros nenes están, ¿cómo es la A, cómo es la B? Y encima tengo los cuentos, yo, porque mi madre me empezó a poner ficha, claro, ficha, sí, ficha, sí, ficha, sí, ficha. Sí. Mi mamá es escritora. Y ella quería que yo fuera escritora. Y me mandaban como que yo era una especie de niño prodigio de la escritura. Yo leo las cosas que escribía a los 6 años y de hecho creo que escribía mejor que ahora. O sea, hay algo de libertad creativa que debes tener a los 6. Que... era llamativo porque escribía cuentos, ¿entendés? Con introducción, nudo y desenlace, sí. Cuentos. Sí, 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 sí. Pero bueno, toda esa presión, que después cuando yo ya soy adolescente, a los 16, mi mamá me empuja para que escribamos el primer libro juntas, y a los 18 para que saque mi primer libro sola, hace que yo no pueda ponerme a escribir como, ay, ahora me quiero expresar libremente, sí, 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 agarro sí. Un cuadernito y pongo lo que siento. No, para mí escribir es lo que desde chica me martillan que tengo que hacer. Sí, sí, es doctrina, sí, sí, sí. Entonces, yo para buscar dónde expresarme encontré las artes marciales. Claro. ¿Y cuándo, ahora sí, cuándo fue él? ¿Cómo entraste a un tatami? Y yo empecé... porque ibas al Nacional y había ayudo. Iba al Nacional y había ayudo, exactamente. Sí, esto lo conté 10 millones de veces. No, lo sé porque lo leí, lo sé porque lo leí. Pero a mí me causó gracia porque yo al Nacional me invitaron unas chicas a una toma a dar una clase de defensa personal. Hermoso. Y nos iban a prestar el tatami de judo, pero no se lo prestaron al final porque, bueno... Qué lindo que era tomar el colegio. Ah, bueno, estaba buenísimo. Vos tomé, también tomabas el colegio. Yo tomé el colegio, era bárbaro. A los 13 años tomar el colegio te sentís... Aparte en esa época que todos éramos tan setentistas y todavía no estábamos como tan decepcionados de la política. Claro, y, sí. Y estaban sí, viviendo los últimos momentos. Vamos, compañeros. Claro, sí, era hermoso. Bueno, eran los 90s. Sí, yo soy de una ciudad chica, no tuve, esas cosas no se hacían. No me acuerdo si alguien tomó el colegio, no tomó el colegio. Creo que lo más loco que pasara era que le prendan fuego a la puerta, esas cosas más de vándalos, no tan de postura política, digamos. Y no, yo no me sentía una joven idealista revolucionaria. Igual hay que sentirlo un poco eso también, te hace sentir un poco vivo. O sea, te ponen escenas que son jugadas. De nuevo, viniendo de donde vengo, ¿no? Mi vieja era escritora y era... En su época, bueno, fue perseguida por la dictadura, mi tía también, digamos, toda mi familia. Sí, una trayectoria política viva, digamos. Hay gente que tiene trayectoria política medio muerta, ni idea, desconectada, y gente que la tiene más viva. Y yo de chica todavía la tenía como muy idealizada, ¿no? Sí, después uno se decepciona de todo, de la izquierda, como de la derecha, como del centro, como de todas las posibilidades. Sobre todo porque vivimos en Argentina, donde solo nos castigan y nos castigan. Pero bueno, en esa época... A mis 13 me cabía tomar el colegio, hacer pancartas, ir a manifestaciones. No te estoy hablando de artes marciales, que es lo que me preguntaste. No, no pasa nada, no pasa nada. Sí, podés hablar lo que quieras, pero sí. De ahí, de esa idealización, de esas tomas, a decir, bueno, voy a ir a lo que un señor de kimono me diga. En esa lo misma que tengo época, que yo era gordita. Eso es parte de todo. Claro, sí, como y siempre. Y odiaba los deportes. Toda la primaria no había podido agarrar una pelota de todas las que me pasaron en todas las clases de gimnasia, handball o lo que sea con una pelota. Y era un mundo, así como este de las letras y por ahí también de los ideales, de la argumentación, de la discusión, eran mundos donde yo me llevaba bien. El universo de los deportes y de todo lo físico era el universo de la vergüenza, de pasarla mal, de gorda, no le pases la pelota que no la agarra. Ay, sí, te resiento. Pasarla muy mal, ¿viste? Sí, sí. Humillación, los nenes, ¿viste? Son malos, la gorda, mano de manteca, bueno, todo eso. Entonces, entro al secundario, trato de ir a handball, que era el deporte que hacía en la primaria. Obviamente me va horrible, nuevamente. Ay, no, seguía sí, sin sí, poder sí, agarrar detesto, la pelota. Detesto, yo, a mí también me mandaron a probar handball, era como... No me gustaba, la pasaba muy mal. Era todo sufrimiento, no encontraba ningún tipo de disfrute en la parte física. Voy a judo para zafar de eso, para que al menos no volver a enfrentarme con la pelota. Y bueno, en judo encuentro profesores que eran muy, muy humanos, ¿viste? No era el profe de gimnasia que te maltrata, que te hace bullying igual que los nenes. ¿Viste que hay profe de gimnasia? Que... No, y aparte, ya que no intervenga, si a vos te está pasando algo, y ya que no intervengan, que sea una política como que, bueno, el que le hace bullying...
bueno, chau, viste, como de claro, ignorancia total. Bueno, y en judo, como en cualquier arte marcial, el respeto por el compañero es primordial. Entonces, en judo obviamente no existía el bullying. No, y no y lo que yo encontré también en las artes marciales es que realmente no importa, o sea, yo nunca vi que alguien diga tipo gordo o flaco en un mal sentido. Sí. ¿Entendés? Como que si fuese un obstáculo para uno. Por eso, realmente las artes marciales, yo no me canso de decir esto, de verdad transmiten valores copados. Que tiene que ver con el esfuerzo de cada uno. Hay un trabajo en equipo a pesar de ser un deporte individual. Y bueno, encontré un lugar donde al menos no la pasaba mal. Claro, ya una buena base, ya era un montón. Yo tenía que hacer un deporte obligatoriamente y bueno, encontré ese lugar donde me trataban bien. Y me copé. Y después, bueno, quise seguir explorando distintas artes marciales y empecé a conocer el disfrute físico, el disfrute de cansarse, de transpirar y que te vaya fuerte el corazón. Ay, sí, y el exorcismo. Y decir, boludo, esto está buenísimo, esto es mejor que la falopa. Sí, 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 sí. Y la cabeza te empieza a ir rápido y de pronto tenés muchas ideas porque viste que el deporte te genera un montón de liberación de químicos en la cabeza que están buenísimos, que yo todo eso no lo conocía. Y cuando lo empiezo a conocer ya más adelante, sobre todo cuando empiezo karate, ya a los 21 años, es como una... Digo, loco, salgo de una clase de karate y estoy más colocada que si me hubiera tomado un éxtasis. Sí, sí, hay un tipo de... Sí, hay un tipo wow, de exorcismo rarísimo, sí. Wow, y encima es sano. Y encima no le estoy metiendo ninguna sustancia exógena a mi mente y encima estoy mejorando mi físico. Es como que dije... Esto como cierra completo, por todos lados. La combi completa, sí. Esto cierra por todos lados y me enamoré del karate, pero me puse muy fanática. Muy fanática a nivel... Listo, dejo de salir de noche, dejo la universidad. Tengo un tatami, todo, como arroz, miro el horizonte. Sí, y quiero ser un monje zen. Claro, sí, y quiero ser un monje. La revelación absoluta y quiero encauzar mi vida hacia el zen y entender el karate y que todo lo demás alrededor me resulte despreciable y no me importe. Yo siempre voy muy al taco con todo, ¿viste? Al fondo, sí, 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 sí. Dejé la facultad, de hecho. Dejé la facultad porque no me coincidían los horarios. Letras. Letras. Y ahí fue, mamá, no quiero ser escritora, quiero ser karateca. Y tu vieja dijo, la puta madre. Y mi mamá se quería morir. Salió mal, salió un tiro por la culata. Pobre mi mamá, me dediqué toda la vida a llevarle la contra. Y que está bien, para eso están. Sí. Lamentablemente, o sea, lamentablemente, y bueno, también sacás cosas lindas. Amo a mi mamá. De esa, sí, obvio, y sí, sí, porque es la figura que permite elegir por ir al otro lado, sí, por ahí, pero... Sí, 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 sí. ¿Y qué hiciste? O sea, hiciste vida de karateca un tiempo. Laburaba. Yo ya laburaba en Clarín, en distintos medios, escribiendo. Pero dije, está bien, voy a escribir porque es lo que me está dando de comer, ta, ta, ta. No voy a escribir y estudiar letras. Y que toda mi vida sea leer y escribir, sí, leer y escribir. No. Yo soy un cuerpo, no soy una cabeza nada más. Como que fue una gran revelación para mí. No soy un cerebro metido en esta cosa de goma que no sé para qué sirve. No, claro. Mi cuerpo soy yo. Mi intercambio de fluidos con el universo existe a través de mi cuerpo. Yo transpiro y respiro. Fue como un montón. Sí, sí, sí. No soy solo una mente y un montón de abstracciones. Bueno, no, no, eso no. Me pasa. Eso para mí también son ámbitos de crianzas hiperacademicistas. A mí me pasó también que fui a la facultad, me recibí re temprano, ya licenciada, bla, bla, bla. Y de golpe fue como, pará. O sea, también me recibí, conocí el jiu-jitsu y dije... Ah, no, estaba haciendo cualquiera, ¿qué es esto? Y sí, el cambio radical de... Sí. Pero todavía lo vivo a veces, como de a momentos digo, ay, me estoy dedicando full al jiu-jitsu, pero el título, pero esto, pero el otro, como que todavía tengo, viste, todavía pulsiones. Un montón de tiempo, Andy, claro. Sos muy pendeja, todo lo que hiciste está buenísimo y no, pero digo, mucho eso más. Para mí tiene que ver con, sí, sobre todo por ahí pibas, no sé, voy a decir pibas, pero que tuvieron así como pasados más, que pensaban que se iban a dedicar a otra cosa, ¿entendés? Tipo... Y de golpe nos estamos tipo revolcando sí. Con kimonos hace años y es lo que más nos sigue interesando, o sea. Sí, pero para mí puede convivir. Y yo ahora, por ejemplo, volví a escribir después de... Nunca dejé del todo escribir, pero ahora estoy tratando de sacar una novela que a mi mamá le da una felicidad incalculable. Amo. Pero si vos te fijás... Tener como la mitad de tu vida dedicada a lo académico o a lo mental y la otra mitad o el tiempo que puedas a lo físico. Bueno, así es como hay que ser, ¿no? Es como el hombre completo, como querían los antiguos griegos. Tenés que poder dividir y hacer las dos cosas. No es imposible. Solo no tengan hijos. Ah. Seguía con el mensaje. No, bueno, hay gente con hijos que se arregla. Pero digo, sí, o tenés que tener mucha plata. O sea, asegúrense de o tener plata o tener tiempo.
o tener, no sé, gente que te, o que los pibes hagan jiu-jitsu también. Sí, ya sí, está, sí. Esa termina siendo la mejor solución. Sí, yo no sé cómo hace, por ejemplo, mi profe, que yo lo admiro muchísimo, Seba Muñoz, tiene 3 pibes. Da una clase a las 7:30 de la mañana de jiu-jitsu, se va a laburar, labura todo el día y vuelve a las 7 de la tarde y da clase de nuevo. Y hay, debe tener una buena compañera también. Sí, 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 sí. Este, sí. Y sí, cuando es medio una cuestión de equipo, como todo. O sea, si te coordinás, qué sé yo. Pero bueno, se tiene que entender también el fanatismo por el entrenamiento. A veces no es fácil explicar, hacer entender. Sí. Yo me acuerdo cuando laburaba y se iba con el kimono, lo que sea, y decir, no, porque acá me voy a entrenar, no, pero no vamos a tomar una birra. No, pero no entendés, yo voy a entrenar. Bueno, o sea, como. Yo en el canal, ahora, no entendés, ahora que estoy en Canal 9, y la gente no entiende. Y tipo 7 de la tarde, yo estoy laburando como hasta las 8 o hasta las 10, estoy en un programa que se llama Bendita TV, que va a la noche. Yo 7 y pico de la tarde me empieza a agarrar mucha ansiedad y quiero retorcerle el brazo a alguien. Y todos mis compañeros se escapan de mí. Le digo, por favor, déjame que te haga una kimura, no te voy a lastimar, necesito. Al punto que un día estaba como ya con tanta ansiedad que le dije a un compañero, ¿te puedo apretar la muñeca? Claro, le apreté, sí, la muñeca, sí, un rato y me dijo, ¿estás mejor? Sí, estoy mejor, gracias. Tenés que conseguir un dummy. Nosotros acá arriba tenemos un dummy, que el muñeco, y vas con el muñeco. Me encanta. Imagínate la gente del canal. No, vas, no, con lo un muñeco. No, yo lo tengo acá porque necesito. Es que hay una cosa física que te da el jiu-jitsu que yo necesito ese contacto. Imagínate, aparte, post-pandemia, que hay mucha gente que ya. La gente que es aprensiva, que no le gusta tocarse, aprovechó la pandemia para nunca más saludarte con un beso y ahora te saludan con un puñito, te hacen así. Sí, yo todo dije bien con eso. Esa gente. A mí me gusta tocar a las personas todo lo que pueda. No, mira, yo, depende quién, yo soy muy selectiva. Yo tengo, no tengo drama saludar con un beso a la gente que saludo con un beso prepandemia. O sea, la, claro, gente de siempre. Ah, gente, si no te conozco y está medio dudosa ahí la, no sé, no te digo uno a uno. Por ahí es el quinto de un grupo de 7 y vos conocés a uno y yo, bueno, así, ¿cómo andan, puñito? Sí, sí, si no, sí, terminás, sí, haciendo esa de, ay, hola y chau. Es rarísima esa, sí, también, sí, con él, que no conocés. Es rara. Pero yo siempre estoy más a favor de la distancia corta que de la larga, porque ya sabemos que en la corta los yuyiteros ganamos. Claro, sí, 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 no, y aparte yo no soy muy buena. ¿Te subiste alguna vez a una jaula? Eso te iba a preguntar. Sí, sí, yo tengo 6 peleas profesionales. No, boluda, 6 peleas profesionales de MMA. Sí, 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 durísimo. No, durísimo. Contámelo, necesito saberlo todo. Ay, es muy largo. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? No, es el que largo, quieras. No, no, pero digo, quiero, o sea, la sensación de estar en una jaula. Que, bueno, o pero sea, tengo que empezar de más atrás, como con todo. Yo laburaba de comentar peleas, ya hacía años. Eso, o sea, sí. Yo empiezo escribiendo, yo escribía, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho. Empiezo a escribir muy seguido sobre deportes de combate. Viene el MMA, que nadie lo conocía, que se llamaba Vale Todo. Empiezo a escribir en todos los medios que yo tenía llegada sobre el Vale Todo. Me empiezo a hacer como la única periodista, esto hace como 15 años, la única periodista que escribía sobre esto. Entonces, cuando viene el MMA a la televisión por primera vez en 2010... yo ya era como conocida como la periodista que entendía de este tema. Entonces empiezo a comentar peleas. Un par de años después, yo ya estaba tan metida en el tema que decido que quería pelear yo. Claro. Por algún motivo, toda la gente que me había leído hablando del deporte, que me había escuchado comentando peleas, yo ya comentaba UFC, fui la primera persona en comentar UFC en habla hispana. No la primera mujer, la primera persona. Güey, boluda, tremendo. Sí, cuando era un deporte machista y. Pero bueno, ¿quién puede comentar esto? No hay ningún otro periodista que sepa este tema. Tenemos que poner una mina. Vas a poner una mina, imagínate, sí. Fox Sport. Sí, Fox, sí, Sport, sí, que sí, no te, sí, labura una mina. En esa época no te laburaba una mina. No hay nadie más que sepa de esto. Bueno, metemos. Siéntenla, sí. Después de todo eso, yo decido, ahora quiero pelear. Todo el mundo se esperaba que yo iba a ser buenísima. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? No, chicos, solo sé hablar mucho de esto, claro. Yo me manejo bien en el universo de combinar palabras. Claro. Ahora, combinarte un jab con un esquive, con un derribo, con una llave, es otra cosa. Es otra cosa. Y yo sigo siendo la nenita gorda que no agarra la pelota. No, no, sí, aparte, sí, más allá de eso, boludo, un montón. Una jaula es un montón. Una jaula es un montón. Entonces, yo lo quería hacer porque estaba tan involucrada y yo entrenaba mucho. Que digo, o sea, escribo sobre MMA, comento MMA, voy entreno a la velada de MMA, prácticas entreno de todos los deportes que confluyen en el MMA. ¿Cómo no voy a pelear? Tengo que pelear, tengo que darme este gusto. Y bueno, subí a la jaula por primera vez y la pasé re mal. Y sí, pánico, ataque. Re mal. Sí, sáquenme. Tenía mucho miedo, me pegaron mucho, me dejaron la cara de todos colores, me abollaron las piernas, todo. Porque me encontré obviamente con una piba mucho más. En algún sentido quizás más rústica y como más acostumbrada a cagarse a piñas, sino a hacer todas estas
No, y no sé si hiciste un trabajo de terapia para hacer eso, porque, o sea, muchos años después viene el laburo emocional de los diferentes tipos de pelea, ¿no? En ese momento, y me imagino, no sé si sí, si no, pero... No, no tenía eso terapia. Eso es fundamental. Bueno, las dos tenemos una amiga en común, Gaby, que además de pelear, prepara peleadores, sí. Y yo, la vez que me preparé para algo micro, que es un torneo de jiu-jitsu con ella, en comparación a una pelea de MMA... Pero me hizo re bien y digo, y es ahora esa conciencia, sí, que hay, sí, sobre esa necesidad. Se conocen los psicólogos deportivos gracias al Dibu, yo creo. Al Dibu sí, y yo creo que, no, hay un par de peleadores de MMA, a partir de que pasó lo de Leandro Lo. Sí, qué fuerte. Que Felipe Pena salió a dar un par de declaraciones porque tuvo que pelear con Gordon Ryan al otro día o el mismo día. Y otro peleador de MMA inglés que al final de una pelea que ganó contó que un amigo se suicidó. Esos fueron los dos enganches que yo me acuerdo, además de, ¿no?, del ámbito del fútbol, sí, del Dibu, que cuenta que el Dibu que contó que va a terapia, bueno, y que lo necesita. Bien. Bueno, no, bueno, en ese momento no tenía, y no, fue una experiencia muy traumática. Además, bueno, todo, a ver, fue en Gualeguaychú, en los carnavales, porque debuto en jaula en el carnaval de Gualeguaychú. Que aparte una popularidad, o sea, una cantidad de gente viendo. Gente viendo que no sabía cómo era el deporte, porque estamos hablando de 2012, que recién había empezado a aparecer en tele, y gente mamada porque estaba en el carnaval. Entonces era, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la escuela de qué samba? Bizarro, ¿vamos a ver unas minas en bolas o unas minas en bolas peleando? ¡Ah, claro, minas en bolas peleando! Claro. Entonces me gritaban cosas como, ¡mucha ropa! Viste, yo que estaba, que venía de... Cero profesional, el ámbito era de más, claro. Y sí, yo que para mí las artes marciales significaban algo tan profundo y que venía con toda esa historia no, del tenías zen, una ensalada no en la qué. Cabeza. No. Y la pelea fue durísima. Además estuvo mal arbitrada, era todo muy... Y obvio, sí, muy... Era todo muy amateur. Claro, muy ni amateur, sí. Yo la gané, pero salí golpeadísima. Ah, ¿pero la ganaste? La gané. Ah, bueno, boluda, me estás cargando. O sea, yo pensé que todo esto terminaba en que además... Nada. No, la gané, pero bueno, el arbitraje fue polémico. El chabón se manda una cagada al árbitro, que es que a mí la piba de arriba me está cagando a piñas. Era muy boxindanga, yo de boxeo es lo que menos sé, me está cagando a piñas. Cuando logro llevarla al suelo, la monto y le empiezo a dar ground and pound. Pim, 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 pim. Era como mi momento de ganar la pelea. La piba que no sabía jiu-jitsu se empieza a defender tirándome al pelo. O sea, estamos hablando no, de claro, mucha sí. Se empieza a defender fight, tirándome literal. Al pelo. ¿Y qué pasa? El árbitro para, nos detiene cuando una persona está arriba, metiendo una mano, no podés pararla. Para la pelea, le da sanción a ella por tirarme al pelo y dice, bueno, listo, está sancionada. Bueno, párense y empiecen de nuevo. ¡No! De ninguna manera. Yo, si bien no hay que contestarle al árbitro, yo sentada, montada arriba de la piba, yo le digo, yo no me paro ni en pedo. Claro, sí, o sea, hermanito. No me voy a parar. Tipo, me estaba cagando trompadas, logré llevarla al piso, le estoy a punto de ganar. Ella comete una falta, vos la sancionás y querés regalarle la pelea, porque si yo me vuelvo a parar, me caga piñas de nuevo. Sí, chico, no salgo. Entonces me pongo a discutir con el árbitro durante la pelea hasta que el árbitro cae, que no tiene sentido hacernos parar. Pero mientras tanto la gente empieza a buchear, bueno, la gente nos terminó tirando, la termino ganando. La gente nos tiró botellas. No, nos tiró, boluda, botellas. Sí. O sea, yo estaba toda trompeada, porque la piba me dejó la cara de todos colores, porque de arriba era mucho mejor que yo. Con la pierna también me tiró mucha low, con la pata que me había quedado así enorme, toda violeta, y encima esquivando los botellazos del público que no le había gustado la pelea. Épico. Ahí tenés tu novela igual. Sí, la pasé muy mal. Y yo al otro día tenía que comentar UFC por Fox Sports. No, me trajiste una piba encima toda pateada, loco. Llegué, no podía subir la escalera de torneos y competencias, que en esa época estaba en la calle Balcarce. No podía subir la escalera porque tenía una pierna matada de la low kick. Me tuvo que llevar mi productor en andas. No. Cuando subí, me había mordido la lengua, daba todo así, no se me entendía nada lo que decía. Boluda, parece un paso de comedia, o sí, sea. Fue tremendo. Ahí mi compa, que era Emiliano Cándido, que es un chico que yo lo había presentado y que me ayudaba mucho, le digo, Emi, hoy te competís en Network, porque hoy sos vos. Pero no podía hablar. Tenía la lengua así. Son cosas que uno no sabe, pero en una pelea de pronto te mordés la lengua con las piñas. Y sí, ¿no? Tremendo, boluda. Fue horrible, aún así quise seguir peleando. Mal, porque esa fue la primera. O sea, después seguiste 5 más. Sí, la pasé mal siempre, en todas. Y vos, pero volvías. Lo que pasa es que la gané, bien que mal la gané. Claro. Entonces después dije, ahí te bueno, dejó un gustito, sí. Tengo que empezar a ver qué es lo que tengo que mejorar. Digo, obviamente mi boxeo está para atrás. Y ahí dije, ¿qué hago? ¿Aprendo a boxear, que es algo que me va a llevar años, o aprendo a derribar? Y ahí empecé lucha con el pana.
Y dije, lo que yo tengo que hacer es acortar y derribar. Sos la Barbie, todas las artes marciales, boluda, definitivamente. O sea, viniste todas las versiones. Hice casi todo lo que pude. Boxeo es como lo que me quedó más pendiente que y no. Y andate a la cultura del barrio. Hacía un poco, no, hacía un poco de boxeo, pero como que todo no podés saber. Bueno, pero vos lo desafiaste bastante a ese todo, no podés saber igual, le metiste intenté, a varias. Lo intenté bastante, pero ahí hice base con lucha. Empecé a hacer como que dije, bueno, mi base tiene que ser la lucha. Aparte, estudias un toque de UFC y te das cuenta que los luchadores la rompen. Claro. Porque sí, la lucha sí, sí. Te da un manejo que vos elegís si pelear arriba o si pelear abajo. Te da muchísimo aire, muchísima resistencia a la fuerza. Viste que los luchadores son tipos mega atléticos. Entonces ahí empiezo a hacer un trabajo de mucho pesas y mucha lucha. Claro. Digo, si no puedo esquivar las piñas, y esquivar las piñas es algo muy difícil de aprender, aunque sea, voy a ser tan fuerte de poder bancarme. 2-3 piñas, yo soy dura de cara. Claro. Me banco 2-3 piñas, sí. Pero acorto y te tiro al piso. Sí, sí. Y esa se volvió una mi estrategia. Claro. Y esa se volvió mi estrategia, y con eso empecé a ganar peleas medio rápido. Porque en esa época yo era azul de jiu-jitsu, pero casi ninguna mina sabía jiu-jitsu. Claro. Entonces, azul contra nada es una diferencia en enorme. En esa época, ahora, olvídate, no te pasa más esa. No, sí. Ahora cambió todo. Ahora las pibas que se meten a jaula saben jiu-jitsu, todas. Sí, sí. Pero hace 10 años las que se subían eran más bien boxindangas. Entonces, ¿qué haces si sos jiu-jitera contra boxindanga? Derribar. Entonces, bueno, esa fue mi estrategia y aguanté con eso bastantes peleas. Hasta que te retiraste y dijiste, chao, bueno. Perdí, también perdí. Cuando perdí la última mía me rompí la mano. También de nuevo peleando en Tucumán. También, todo muy amateur. Entonces no tenían guantes de mi tamaño. Entonces me dieron un guante extra large. ¡No! Entonces no podía cerrar la mano. Chico, por favor, claro. Malísimo. Y viste, pero yo estaba como en esa cosa en la que te metes cuando vas a pelear vale todo, que es, yo aguanto todo. Porque claro. Si no estás en esa cabeza no podés. Entonces, un nivel de autoexigencia, claro. No hay ambulancia, no me importa. No hay guante de mi tamaño, no me importa. Yo vine acá a ganar, yo aguanto. Si no tenés esa cabeza, no te subís directamente. Pero bueno, yo tendría que haber regulado un poco con, hey, pará, o me traes un guante de mi tamaño o no peleo. Claro. No supe hacer ese switch de decir, sí, yo vengo a dar todo, pero dame las condiciones. Si no hay una ambulancia en la puerta, no peleo. Si no hay un guante de mi tamaño, no peleo. Yo no tenía ese. ¿Y cómo hacías para entrenar todo eso y laburar? En esa época... ¿No dormías? No, en esa época laburaba... Porque para tener una pelea de MMA y encima laburar esto, la recuperación física, todo, o sea... Sí, en esa época no laburaba tanto. Tuve un año que laburé en el Estado, que viste que medio puede faltar. O... Sí, sí, sí. Era un trabajo tiene muy... sus laxitudes. Era un trabajo muy laxo. Y entrenaba a la mañana, me iba al trabajo y entrenaba a la noche. Y había y después otro año por ahí solo laburaba, solo escribía notas freelance desde casa. Fue una época que trabajé menos. Claro. Cuando, los 2 años que hice vida de MMA, pero trabajé menos. Y podía entrenar muchísimo. Estaba hecha mierda todo el tiempo. Claro, sí. Pero sí. Pero estaba con esa cabeza de yo aguanto todo, yo aguanto todo. ¿Y ahora incluiste algo para la recuperación? No sé, algún tipo de o rutina o algo que vos digas, che, hoy... No, ¿qué se puede hacer para recuperar? No sé, boluda, que hice un baño de sal, ni idea, alguna mínima. No sé, Un ratisalil con cannabidol, aceite de CBD. Y no, está, cambiar habría que probar, el colchón, que no sé, ahora la verdad que como estoy entrenando muy poco, porque estoy mal de la rodilla, claro. Nada, ahora entreno poco. ¿Qué es para vos poco? Y no, nada, ahora entreno muy poco, menos que nunca en mi vida. Todavía no puedo volver a jiu-jitsu. Y qué sé yo, voy al gimnasio a la mañana, hago una rutina de recuperación y nada más. Capaz que es que vayas un poco más tranca en jiu-jitsu a partir de ahora. Ese es el hora del desafío. No es que no lo vas a poder hacer mal. Sí. Lo vas a tener que hacer en un... Y sí, porque ya me rompí 20, las dos rodillas, la mano. Bueno, en esa pelea en la que me dieron el guante extra large, obviamente me rompí la mano. Claro, porque salís sí, a pelear, te peleas 3 rounds con un guante que no te deja cerrar la mano. Perdón que me ría, pero sí, no, sí, pero es cómico. Es que yo ahora lo pienso y digo... ¿Por qué no me rendí cuando me rompí la mano? Porque, seguí peleando hasta que terminó la pelea con un guante que no me iba. Y no solo me rompí los huesos, me los desplacé. O sea, era como que... No, mi, sí, fue mi algo mano grave. Era después era un nudo de huesos rotos y desplazados que me dijeron, flaca, ¿qué estás haciendo con tu vida? Me tuvieron que rearmar toda la mano, me la reconstruyeron, me pasaron unos alambres por adentro. Y ahí también dije un poco, bueno, nena, ya está. Claro, ya probaste, la jodita esta ya la probaste. Sí, ya la probaste y sobre todo realmente nunca la pasé bien yo adentro claro. De la jaula, nunca la pasé bien. A mí me mata y encima eso, salía sí. Toda rota y encima después de eso no podía escribir, tuve que aprender a escribir con la mano izquierda. Claro, que sí. Es un montón y ahí como que dije, bueno, basta. No, sí, sí, basta. Sí.
Basta y no peleé más. Sí, hay algo por lo cual yo veo los... Si bien obviamente uno dice, uy, sí, lo re haría. Pero después ves a los peleadores de esos que se retiran a los 34, que empezaron a los 20. Y hay mucho una cosa de, yo solo puedo ver esto. O sea, como yo solo puedo hacer esto. Y por eso hay gente que es peleadora y gente que no. O sea, digo, como sí. Básicamente es... Yo creo que no tengo... A mí me falta algún tipo de agresividad. Porque yo nunca disfruté lastimar al otro. Y la verdad que si vos te subís a una jaula, tenés que tratar de lastimar al otro y tenés que pasarla bien haciéndolo, porque si no, ¿para qué lo haces? Y a mí, yo nunca tuve ganas de pegarle a la piba que tenía enfrente. De pronto tenía ganas de cagar a trompadas al público que me gritaba pelotudeces, claro. A todos los gordos que estaban tomando una cerveza y diciendo mucha ropa, sí, a esos los quería cagar a piñas. A la deportista que tenía enfrente, la respetaba y como que hacía empatía y no le quería pegar. Y eso no está bueno. Porque si te subís a la jaula, tenés que tratar de lastimar todo lo posible a la otra persona. Bueno, por eso cada uno pelea lo que pelea y lucha lo que lucha, digo, en algún otro sentido, algún otro concepto. Digo, los sí. Lugares de combate son otros. Sí. Donde podés rivalizar al otro. Entonces, si no podés, al otro, o por ahí es conceptual la lucha, no sé, no es solamente una cosa de... Mi lucha, mi gran lucha, que creo que ha sido bastante ganada, es por el conocimiento, por la difusión de las artes marciales, ¿no? Yo me dediqué fuerte a difundir... Sí, yo veo, estuve de vuelta en esto de estar investigándote, vi que fuiste a todos lados de las artes marciales, fuiste con los famosos, al Hotel de los Famosos. Sí, al Hotel de los Famosos, fui a Telefe Noticias. O sea, le metiste un armlock a Canigia. Le metí un armlock a Canigia. Doy todas las entrevistas que me pidan, como te doy esta voz, se la doy a gracias, un pibe que sí. Tiene un Instagram con 300 seguidores. Cada vez que se pueda ir a hablar de que las artes marciales son buenas, lo voy a hacer, porque sigo pensando que las artes marciales son muy buenas y son para todos, y no son solo para deportistas, para atletas, son para señoras grandes, son para pibes gorditos, son para... A cualquier persona que le pongas un kimono y la trates bien, le vas a sacar algo bueno, va a ganar amigos, se va a superar a sí mismo, le van a pasar un montón de cosas buenas. Entonces, si hay un ámbito donde yo luché, es para desdemonizar las artes marciales y para difundir todo este tipo de valores. Y creo que eso lo voy a seguir haciendo y creo que esa lucha la vengo ganando. Sí, sobre todo ahora hay un montón de gente haciendo jiu-jitsu, está súper difundido. Pero recién ahora, por ejemplo, hay más pibas haciéndose cargo de equipos, de sí. Clases. Y también creo que está bueno el mensaje para la gente más 30, más 40, más 50, más 60, que se anime, porque yo creo que... esto se puede practicar en todos los niveles. O sea, tenés gente de elite que sí, que la vas a ver entrenar y vas a decir, uff, yo esto no lo puedo hacer. Y no, está bien que no lo hagas, puedes hacer como. Hay todo otro material y un montón de gente que se esfuerza por hacer también evolucionar la disciplina para que puedan todos. Y eso es muy flashero, porque me da esperanzas a que sí. Lo vamos a poder seguir haciendo. Es que sí, es que, bueno, yo vengo pensando mucho. En el jiu-jitsu en la tercera edad, ¿no? ¿Cómo va a ser? Yo quiero poder entrenar toda la vida. Pará, ¿pero la seguís a jiu-jitsu grandma? No. Ay, boluda, te la voy a pasar. Es una señora de 70 años que recibió su... No tiene 70, tiene más de 70, 70 y medio, casi 80. El Instagram es jiu-jitsu grandma y tiene cinturón violeta. Y la mina va a competir y hace toda una difusión de por qué hace jiu-jitsu. Y esta, mirá, el operador la encontró. 74 años sí, tiene. Sí, la tengo. Es de Gracie, mirá. Baja un cachito. Compa mía, qué grande. Y ahí la tenés. Poneme la segunda, porfi. Bueno, yo segundo creo que hay que empezar también a educar para la vejez. Y eso tiene que ver con ir explicándole a los compañeros, sobre todo, que una falla preta no significa una persona a la que totalmente tenés que tratar de matar porque es Superman, sino una persona que hace mucho tiempo que está acá y que probablemente tenga muchas lesiones sí, y que sí, la tenés sí. Que respetar mucho. Hay que empezar a hacer ese trabajito, sobre todo con los chicos nuevos que van viniendo, porque es muy triste que en un punto no puedas ir a entrenar más porque cualquier chabón de 20 años y 80 kilos te rompe el orto por más que vos seas falla preta. Es un garrón. Sí, 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 literal. Lo tomo con esto que decías antes de, sí, es verdad, el jiu-jitsu es una descarga, son una descarga las artes marciales, etcétera, pero hay que también saber cuando estás con un equipo de compañeros, cuando vas de visita a un lugar, por fuera de un torneo de competencia, que bueno, ese es otro ámbito, otra cabeza, pero en el jiu-jitsu cotidiano, la energía que das es la que viene, y está bueno también, ¿qué ganás vos de, por ejemplo, ir contra fuerte a alguien que tiene 60 años sí. Y se nota que estar ahí ya es un montón. ¿Qué gana uno? O sea,
para mí cada lucha se puede aprovechar algo, ir más técnico y más fuerte, es menos intenso, o sea, sí. Y hay que saber ir teniendo ese ojo con los años, sobre sí, todo para, sí, para sí, generar sí. algo como un intercambio copado de lucha. Sí, y hay que ponerle para mí un poco más del respeto a los mayores, que por ejemplo eso en el karate estaba súper súper claro. vigente. Cuando yo hacía karate había un señor grande, cinturón negro, y no se te ocurría tocarlo. O sea, vos ibas a marcar, pero ibas a marcar a 10 centímetros porque no se te ocurra darle una piña a un cinturón negro de más de 40 años. Es como que estaba muy claro que a las personas de edad y graduadas se las respeta. Y en jiu-jitsu todavía por ahí hay una cosa de, es preta, entonces se tiene que bancar que yo lo cague a palos. Y como que está un poco equivocado eso. Para mí hay que educar un poco más de respeto a los mayores, porque si no... Sí, eso es un poco también un problema porque social. Porque si no va general. A ser un deporte solo de tipos de 30 virtuosos. Años fuertes y virtuosos y literal, musculosos. Estoy totalmente de yo acuerdo. Yo quiero que sea un deporte familiar, que puedan ir las señoras grandes, que puedan ir los chicos chiquitos. Somos la primera generación de jiu-jiteros, entonces está todo en nosotros enseñar eso. Enseñarlo con cuidado, cuando venga un pibe muy decirle, mira, esto es un arte marcial, esto no es solo competencia, esto es respeto, yo no tengo tu físico, yo no tengo tu fuerza, yo soy más frágil. Hay veces que se olvidan que uno es más frágil. Una mujer, más de 40, sos una persona frágil. Por mucho que hayas entrenado en tu vida, tus huesos son menos densos, tus músculos son menos poderosos. Bueno, eso hay que explicarlo sin vergüenza, porque uno no tiene por qué avergonzarse de que le pasaron los años. No, y la realidad es que buscás otra cosa. O sea, si vos, es yo me encontraba explicándole eso también a una persona hace no mucho, como, si vos me querés poner contra el piso e inmovilizarme, está, podés, listo, ¿qué ganaste? Nos vamos a aburrir los dos. Claro, o sea, ¿qué ganaste? Es difícil a veces combinar todo, porque yo también soy una persona que no quiero... Claro, obvio. Entra el ego, entra de... Bueno, pero no por eso me tenés que tratar como un paquetito, ¿entendés? Como que los... Saber el equilibrio es muy difícil. Por eso con la gente con la que conectás luchando, sí. que no hay género, no hay nada, hay solamente como una conexión de esencia y saber por el qué lado va... Es buenísimo. Es gente es hermoso, que te quedás unida, ¿entendés? Es como, bueno, listo. Qué lindo vos y yo hay un código sí, y sí. lo respetamos los dos y está buenísimo. Qué lindo y... que son los falla preta que saben luchar y te van suave. Y ni siquiera preta, ¿eh? Hay no, por eso, ni siquiera. Violeta, no marrón. Tiene nada que ver con el color. Tiene que ver para mí con la esencia. De que tiene que ver con el color porque no hay ningún blanco que sepa hacer esto. No, ojo. Una cosa es para mí... De violeta para arriba saben luchar suave y es hermoso. No, para mí, más allá de... O sea, sí, obviamente hay un periodo del primer año que hasta que se te acomodan todos los carriles, las ideas y todo. Pero igual hay gente que ni bien empieza, igual sabes que nada, que va a ser, que va a ir por un buen lado en el sentido de que no hay un orden que ya tiene previo. ¿Viste? Hay gente que a veces viene muy desordenada. Y esto de la experiencia de empezar a dar clases. Hay gente que ya viene muy desordenada, con mucha carga. A mí particularmente convencí a mucha gente que tuvo esta experiencia de o ser marica, entonces que lo maltraten haciendo deporte, o ser físicamente no normal, entonces también sentirse muy incómodo con eso. Y es hermoso porque al principio esa cosa de no entendemos nada, estamos asfixiados, qué pasa, qué sé yo. Y después van encarando y hay algunos que ya sabes que llegan y algunos y algunas que ya llegan y decís, no, bueno, esta va a haber que tener cuidado ahora y más adelante porque es afiladísima. Pero sí, hay algo que te dan los años ya de que es más un poco más placentero a veces luchar. Hay veces igual que hay gente que es graduada que no está bueno luchar. No, no. O sea que decís, qué garrón. Este, sí. ¿Viste? Cuando te pasa, no, decís... Sí. Bueno, sí. Yo no me anoté para volver a competir y estoy como diciendo, no sé para qué lo hice. Yo también la paso mal, eso te quería decir. Yo también la paso casi mal. Casi todos la pasamos mal. No entiendo por qué lo hago y por qué lo estoy volviendo. O sea, un poco sí, porque me parece que dando clases está bueno someterse a eso para los pibes y para uno y lo que sea. Pero más allá de eso, es como, ay Dios, ¿cómo casi lo todos hice sufrimos. Tanto? Casi lo hice todos tanto sufrimos. tiempo, mucho. El otro día encontraba medalla y digo, ¿cómo hice para ir todos los fines de semana a hacer esto? Como... Ahora tengo que hacer también una con el tiempo para mí va sumando presión. Yo recuerdo mis torneos de blanco la pasaba re bien. Claro, porque sí, no tenía que demostrar nada, solo tenía muchas ganas de forcejear. Entonces forcejeaba al palo, en general ganaba porque nadie sabía nada todavía y la pasaba bien. Cuando empezás a tener que demostrar, la empezás a pasar peor. Y yo ya no compito más, ¿no? La preta, no sé, algún día, quizás algún día tenga que competir de preta, pero no está en mis planes. ¿Y qué onda? ¿Te ves como esas señoras con pelos blancos, grandes, con un kimono puesto, sí, arrugada? Sí.
chau ahí. Mi objetivo es seguir haciendo artes marciales toda la vida. Por eso te digo, es importante educar a nuestro entorno para que nos lo permitan, ¿no? Para no rompernos y... A ver, el jiu-jitsu puede ser una conversación, una lucha puede ser una conversación. Es tan lindo cuando encontrás eso, lo que hablábamos hace un ratito, que fluís con una persona, que sabés hasta dónde poner presión y hasta dónde dejar al otro moverse. Si vos vas a movimentar, vos podés movimentar toda la vida y es súper bueno para el cuerpo. Y luchar de manera elástica y probando cosas. Yo creo que a medida que todos nosotros, que de nuevo somos la primera generación, envejezcamos, bueno, vamos a ir desarrollando un jiu-jitsu que nos pueda acompañar en nuestra tercera edad. Eso es, vamos eso con es esos open mat dentro de 20 años, todas bien lentas, todas bien movimentación. Eso espero, pero no me dejes entrar a pendejas que nos den masa. No. Bueno, no, las antes hay que dar todo un código. Mirá, un código. Vos entras acá, sabes que vas a luchar con estas señoras, las tenés que tratar bien y ellas te van a compartir toda la sabiduría y te van a cuidar. Pero, cuídanos. Los open mat femeninos, digámoslo, hay veces que se ponen muy violentos. Yo sabés que hace mucho que no voy a uno, porque desde que doy clases o voy a lo de Ju, porque también antes tenía más sentido eso de femenino. Yo cuando empecé, mi profe me tuvo que juntar con Mechi, que era como, mira, acá tengo una. Claro. Fíjate, sí, llévala con las otras. Yo me acuerdo también, el primer torneo en Salta era, hay una mujer, hay otra mujer, listo, que luchen. Sí, no importa el peso, no importa la edad, no importa la graduación. Era tan raro encontrar dos mujeres que supieran luchar que, viste, eso también, te digo, hace 15 años. Y bueno, ahora es distinto. Ahora levantas una piedra y te salen cuatro yuyiteras todas con No, pero aparte vos ahora, por ejemplo, mismo en tu escuela tenés un grupo de pibas re grande, yo la mía también. O sea, ya es frecuente tener una compañera. Antes no lo era, había que buscarlas. Sí. Yo eso lo celebro muchísimo, los torneos. Son tipo ver que la cantidad... Antes por ahí no tenías lucha. No. Y ahora es muy raro que si... Por ahí los pesos más altos, los pesos más bajos, pero ya casi que no te diría. Al menos en blanco, azul, violeta. Tal vez sí sigue pasando marrón y negro, que todavía ahí está poblándose. Sí, porque somos pocas y todas estamos medio cascadas y ya no tenemos tantas ganas de darnos. No, o se están dedicando al MMA, ponele, se dedica al MMA, no sé. También hay muchas, viste, también está, hay un fenómeno medio de irse del país también, que porque se van a buscar oportunidades afuera, súper comprensible, pero también eso un poco repercute en el circuito local. Con los más graduados, sobre todo. Pero en el medio está creciendo muchísimo en la cantidad de azul, violetas que hay. Bueno, yo lo celebro. Bueno, Palo, me encantó charlar con vos, la verdad, una alta experiencia. Gracias por venir. Puedes venir cuando quieras. Podemos reaccionar a cosas. Así que, bueno, ¿algo más que quieras dejar? No, me parece que dije lo dejaste todo. Sí, lo diste todo, como todo. Paloma, como todo tu día, lo has dado todo. Gracias, Sanfi. Gracias a vos. Gracias, operador. Gracias, gente. Nos vemos.